Es muy importante recordarle a los pacientes que en la mayoría de los casos no solamente es realizarse la cirugía del trasplante capilar, sino también el cuidado del pelo nativo que tienen. Muchos pacientes tienen, tanto a nivel frontal, el mechón, en la parte medial o en la parte de coronilla, pelos que están miniaturizados a causa de la calvicie. Allí hay que hacer dos tratamientos. Uno es la cirugía, la parte quirúrgica, poner pelo donde no hay pelo, pero también hay que hacer una revitalización y frenar la caída del pelo nativo. Porque, ¿de qué sirve operar una parte del pelo si la coronilla la tiene, pero está ya en proceso de calvicie con esta miniaturización capilar, en el cual la consecuencia será que en unos años volverá a tener la zona muy despoblada, con muy poca densidad, y para ello el tratamiento y la importancia de los tratamientos posoperatorios, que son con tratamientos vía oral, como un finasteride-dutasteride, y el tratamiento tópico con minoxidil?